Hola amigos de la huella de la Torre del Crimen en España. Muy buenas, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estos días? ¿Qué no nos hemos visto? Fati, ¿qué tal? Muy bien, yo potoñudamente. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Con mucho calor, Mucho calor, ¿verdad? Mucho calor por toda España. Bueno, hoy vamos a hablar y dar un repasito a otro de esos crímenes que dejaron huella en su época. Fue muy, muy famoso por todo lo que conllevó alrededor del mismo. Y más que se va a hacer después del capítulo de hoy. Bueno, ya veremos. Porque va a haber gente que se va a querer informar muchísimo, ¿eh? Pues eso está bien, que investiguen, que lean, sobre todo que lean. Que lean porque... Y que comparen. Leyendo, pues, se es menos ignorante, como decía mi abuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues importante, leer, indagar. Os combinamos a que ampliéis lo que os estamos contando programa a programa. Pues como bien decía, es uno de esos crímenes que además fueron pioneros en una serie de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, fue un crimen mediático, fue el crimen que dicen que dio origen a la prensa de sucesos, a la prensa de crónica negra. Lo veremos a través del recorrido que haremos por él. Fue un crimen que fue seguido por la población, sobre todo de Madrid, a diario. Pues como bien decía, es un crimen pionero en la crónica de sucesos dentro de la prensa. Ocurrió oficialmente el 1 de julio de 1888, en la segunda mitad del siglo XIX, y bueno, vamos a hacer el relato un poco de los hechos para meternos en agua de borrajas. El crimen... El día 2 de julio de 1888, a eso de las 2:30 de la madrugada, en la calle Fuencarral, en concreto el número 109, hoy actual número 95 de la calle, que además estuve visitando estos días atrás y haciendo unas fotografías, se escucharon desde la vía pública unos gritos aterradores. Unos gritos que llamaron la atención tanto de vecinos como del portero del inmueble. Cuando la gente miró hacia donde salieron los gritos, fue en la segunda planta de la izquierda. Había en la fachada 5 balcones y en uno de ellos vieron salir, después de donde lanzaron los gritos, vieron salir un humo negro que llamó la atención. Subieron arriba, no abrieron la puerta en una primera estancia y el portero se dirigió al juzgado a solicitar la orden para poder entrar y ver qué es lo que había ocurrido. Se presenta en el... Vaya, pues tener que solicitar la orden, quemándose algo... Sí, bueno, hay algunas versiones. También he visto alguna película que cambia un poco la versión y es un vecino el que derriba la puerta, un vecino militar. Pero bueno, oficialmente parece ser que fue el portero el que solicitó al juez la ayuda. Se presentó el juez con el portero y dos guardias que estaban de servicio, derribaron la puerta y bueno, pues lo que encontraron fue en el dormitorio de la dueña del piso, fue un cadáver que presentaba las extremidades superiores y la cara totalmente quemada. Una vez hecho la primera visualización al cuerpo y comprobando que ya era cadáver confirmado, ven que la están tapando una especie de trapos que están empapados en petróleo e incluso con grasa y que están incendiados, están prendidos llamas, y se dan cuenta de que hay manchas de sangre. Esas manchas de sangre están hacia el costado, hacia el pecho izquierdo, con lo cual les hacen suponer que esa persona ha sido apuñalada. Esto en una primera instancia. Empiezan a revisar todos los alrededores, tanto del dormitorio como de la casa. En el dormitorio, a pesar de que aparece el cadáver prendido fuego y con las supuestas puñaladas dadas, ven que en la habitación
no está incendiada. Y especialmente no está demasiado revuelta, salvo un detalle. Hay un armario que sí que está abierto, que sí que está removido, sí está registrado. Y después se supo que de ahí salieron 14.000 duros que tenía la... Que en esa época... La mujer en casa. Era un dinero. Que esa época era dinero. Hablamos de una mujer que sí tenía cierto poder económico, ¿vale? Había heredado una fortuna de su marido, ella era viuda. El nombre de la propietaria del piso de la calle Fuencarral era Luciana Borcino. Como he dicho, era una rica heredera a raíz de la muerte de su marido. Heredó cierta fortuna. No era muy mayor tampoco, ¿verdad? 50 años, tenía 50 años. Lo que ocurre que parece ser que era una persona bastante retraída, muy cerrada en sí misma, muy desconfiada. Incluso he podido comprobar datos por ahí de que se hacía su propia comida, a pesar de tener siempre servidumbre en casa, se hacía su propia comida por miedo a que la envenenaran, con lo cual era una persona muy, 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 muy desconfiada. Con ella vivían su hijo, José Vázquez Varela, que era un buen pieza, alias... El Pollo. Alias el Pollo Valera o Valerita. Es un buen pieza, pues como ocurría en muchas familias de dinero. Nunca le había faltado de nada, un niño mimado, siempre había tenido dinero. ¿Y qué ocurre con esto? Porque de trabajar nada y a vivir la vida, que son cuatro días, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de hecho ya tenía antecedentes por hurto y llegó a agredir a una pareja que tuvo, e incluso a la madre en un momento dado, por el cual tuvo una pena de 3 meses en prisión, la apuñaló en un glúteo que luego más tarde la propia madre pues dijo que no había sido así, que las heridas las había sufrido en un accidente, etcétera. Bueno, etcétera. Es una madre, ¿cuántas madres tapan lo que le hacen los hijos? Muchas. Los hijos le roban y luego la madre pues no quiere denunciar. Incluso hay malos tratos y no lo que tú dices. ¿No? Ojo, no, y eso pasa a día de hoy y gente muy, muy, muy cercana. Sí, sí, sí que lo hay. Bueno, pues como iba comentando, aparece el cadáver de la madre, pero se dan cuenta de que en la cocina aparece un... Aparentemente, bueno, se dan cuenta de que sí que está viva, aparece el cuerpo de la criada, ¿vale? Inconsciente, y a su lado un perro de raza bulldog que por lo visto era bastante fiero con las personas con la gente extraña. Es un buen detalle a quedarnos, ¿eh? Es un buen detalle, sí, y es una de las preguntas que daremos como boya de la tora. Y ahora una pregunta, ¿los gritos de dónde procedían? De esa persona que había estado desmayada, ¿no? Eso es, de la persona que estaba desmayada en la... O sea, se despertó de repente con el... Era la única persona que había en el domicilio, no. Provenía, estaba clarísimo que provenían de allí porque estaba la puerta del balcón abierta. Se dan cuenta que está viva, los guardias la sientan, parece que se recupera, y en un primer momento, pues un poco confusa, hace preguntas, ¿no? Que dónde está, qué es lo que ha pasado y tal. Le comentan lo que ha pasado a la dueña del piso y, bueno, se pone histérica, aspavientos, que hacen sospechar un poco a las autoridades allí presentes sobre ella, ¿no? Vuelve a caerse al suelo, vuelve a simular la inconsciencia, y entonces el juez se queda con la copla y dicen que la lleven a comisaría, que la va a tomar declaración. Es trasladada a comisaría y en un primer momento empiezan a tirar del hilo familiar y tal, y comprueban, pues empiezan a decir que si el hijo lo habían visto por allí esa misma tarde, noche, que tal y cual. Pero ocurre una cosa, la primera declaración que toma el juez en comisaría, dicen que se había presentado, ella comenta, Virginia, comenta que se había presentado un señor en el domicilio,
que estuvo hablando con la dueña del piso, con su jefa, y que ella se retiró a dormir. No concuerda mucho el tema. Luego, que si apareció el hijo, Varelita, con unos amigos. Tampoco queda muy claro, y claro, fueron a ver a localizar al hijo, pero tenía una cortada increíble, y es que el hijo estaba preso en la cárcel Modelo de Madrid, que está situada en lo que actualmente es el cuartel general del Ejército del Aire en el distrito de Moncloa. Bien, el tal Varelita o Pollo Varela, el pieza este... lo dices con un cariño tremendo hacia él. Es que su pieza, ¿no? Con un cariño tremendísimo hacia el chaval. Sí, vamos, yo tengo cariño a todos los personajes. Bueno, pues resulta que tenía una relación con una mujer a la que llamaban Lola la billetera. He de decir que hay un dato también muy, muy curioso, y es que Higinia, la criada, llevaba solamente 6 días trabajando en este domicilio. Bien, tirando de los hilos, pues se descubre que Varelita está detenido en la cárcel Modelo de Madrid, está en prisión, prisión que dirige don José Millán Astray, el padre del fundador de la Legión. Siguiendo tirando del hilo, resulta que Higinia había trabajado también para José Millán Astray. Vaya. Como criada en su domicilio. Bien, se comprueba que efectivamente el hijo Valerita estaba en prisión, con lo cual la cortada era buena, y claro, ¿cómo podía matar a su madre si estaba en la cárcel, ¿no? Pues lógicamente, pues como que se descartó en un primer intento, ¿no? Hay datos muy curiosos sobre todo esto, porque interviene José Millán Astray en un momento dado y habla con el juez, con el juez Peña, para de alguna manera entrevistarse a solas con Higinia, con la criada. ¿A santo de qué? Sí, unas cositas. Y luego que se conocen entre todos. Sí, pero también he de remarcar que José Millán Astray ya venía con antecedentes de otras prisiones, de ser corrupto, de dejar salir a presos a cambio, pues, de dinero o de favores. ¿Podría ser que el pollito hubiera salido algún día así también? Podría ser que el pollito, y parece ser que hay cierta verdad en que salía con el consentimiento de José Millán Astray de la cárcel, porque hay testigos que lo sitúan tanto en el domicilio de la madre como en los alrededores de ese domicilio y en otros puntos de Madrid. Con lo cual, bueno, pues hacía un poco lo que le daba la gana también en prisión, aprovechándose de la amistad de José Millán Astray. Bien, pues como muchas mujeres y hombres, que ya lo comenté en el capítulo de Carmen Broto, pues Higinia vino también de la zona rural, nació en un pueblo de Zaragoza, y vino de la zona rural a Madrid, a la capital, en busca de mejor fortuna, ¿no? Tuvo relación con varios hombres, pero no cuajaron ninguna de esas relaciones hasta que comenzó una relación con un señor mayor que ella, y parece, bueno, que ahí se estabilizó un poco como pareja. Este señor se llamaba Evaristo Abad Mayoral, conocido como el Cojo Mayoral, que era el propietario de un kiosco que había frente a la cárcel Modelo de Madrid, en el distrito de Moncloa, como he comentado, y era un kiosco de aguadores, en el cual se vendía agua fresca y aguardiente. Lógicamente, pues era conocido tanto del personal de la prisión como del propio director, el José Millán Astray. Al fallecer este hombre, es cuando empieza a servir en el domicilio, Higinia, en el domicilio de,
de Millán Astray. Pero curiosamente, como te he comentado antes, 6 días antes pasa a trabajar en casa de esta mujer, a pesar de que los informes no son nada buenos. Acusa también a la... ella, Higinia, acusa también a la pareja del hijo de la asesinada, conocida, como he comentado anteriormente, como Lola la billetera, y entonces el juez ordena que vayan a por ella para preparar un careo entre las dos. Curiosamente, cambia la primera versión una vez que entró Millán Astray Tuvieron esa reunión de la que has hablado, que he comentado, pero curiosamente, cuando tiene el careo con Lola la billetera, vuelve a cambiar la ahora versión. Entiendo por qué no tenía tan buenas referencias, ¿no? Era una persona como muy cambiante. Pero claro, tampoco tenemos constancia de lo que se estuvo hablando, sobre todo de lo que habló Millán Astray y qué le prometió, porque estuvieron solos. Tampoco sabemos si la amenazó, tampoco sabemos... Claro, por eso te digo, no sabemos si la amenazó, no sabemos si le ofreció dinero... Todo hace indicar que pudiera ser, pero faltan las pruebas. En un primer momento al hijo se le tiene un poco apartado de todo el tema y bueno, pues... Con la excusa de que el hijo en esa época estaba en prisión. El hijo estaba en prisión, por eso se le deja aparcado. Entonces no recan los ojos encima de él. Es verdad que aquí ya la opinión pública y la prensa empieza a tener un papel relevante. Se hace eco la prensa de todo el tema prácticamente a diario, como he comentado al principio. Hacen un seguimiento bestial sobre el tema. La propia sociedad se divide, como he comentado también al principio, porque bueno, aquí aparece un poco la lucha de clases. El señorito que se va a ir de rositas. 600 y pico testigos hubo. Se declara, ya con el Tribunal Supremo, se llegó a tomar declaración a 400 personas. Madre mía. Pero anteriormente la audiencia provincial se descartaron hasta 120 testimonios que no venían al caso. O sea, pasó muchísima gente. O sea, que había también un juicio aparte. Había muchos juicios paralelos. Y creo, por lo que estoy viendo de lo que cuentas y tal, y lo que estoy entendiendo, es que es un juicio que tardó mucho tiempo para ser la época. Creo que 2 años. 2 años fueron, sí. Que porque normalmente la justicia iba a saco, o sea que sí, recordemos que en esa época pues bueno fueron 2 años, porque si ahora no recuerdo mal acabó y se dictó sentencia el 25 de mayo de 1890. ¿No? 2 añazos, sí. 25 de mayo de 1890, sí, es decir, a ver si se me dio la fecha. 2 años de juicio en aquella época, no lo olvidemos. O sea, cuando eran épocas en las que los juicios solían ser bastante cortos, enseguida... Más rápidos, sí, general. Sí. Aquí lo que ocurrió fue eso, que, bueno, el seguimiento de la prensa. Date cuenta que, por ejemplo, se personó la prensa como acusación particular. Contrataron abogados, incluso. Se reunieron más de 35 directores de periódicos de Madrid. Todos a una, y contrataron abogados y se presentaron como acusación particular. Se presentó como acusación particular también la madre de la fallecida. Fueron muchísimos los personajes que circularon. También Benito Pérez Galdós se hizo eco del caso. Aquí tengo un libro de algunos que se publicaron, con textos que él publicó en la revista, en el periódico La Prensa, un periódico argentino, y prácticamente a diario mandaba crónicas sobre los hechos que estaban ocurriendo en la capital de España. Bueno, pues uno de ellos fue él, también Emilia Pardo Bazán, un montón de gente muy conocida se hizo eco de todos estos
de todos estos sucesos que, como digo, estaban dividiendo a la sociedad en Madrid, ¿no? Fue un poco, pues eso, como he comentado antes, esa lucha de clases, el señorito, por un lado, y la clase más alta, y por otro lado, pues la culpa a la persona más analfabeta, más de clase más baja, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente incluso se llegó a provocar incidentes a los alrededores de la audiencia pero por la separación provincial que había entre ese juicio, esos juicios paralelos, claro, que se estaban haciendo, ¿no? Claro, claro, y eso que se estaba dando una información, pero claro, volvemos a la misma. Yo por lo que he leído, Benito Pérez Galdós y mucha parte de la prensa, como que estaban dando las noticias de forma oficialista, ¿vale? Luego estaban esos juicios paralelos, no oficialistas, que daban otras versiones, que son las que apoyaban de alguna manera, pues tanto a Higinia, pues como a Lola la billetera, porque realmente todos los ojos se habían vuelto contra ellas, pero es verdad que una gran parte de la sociedad las daba como víctimas, más que como sí, pero bueno, realmente las criminales. Creo que uno de los motivos por los que duró tanto tiempo el juicio fue por el tema de la prensa. Tal vez posiblemente. Y además le vino muy bien. Posiblemente porque de hecho fue una de las partes que como en el primer juicio la sentencia se dictó al final y fueron las penas eran para Higinia la pena capital, la pena de muerte, y para Dolores se le pedían 18 años de prisión. Bueno, pues se recurrió y se elevó al Tribunal Supremo un nuevo juicio que pues que se efectuó después. Y ahí prácticamente no pasó nada, se volvió a confirmar lo que la audiencia provincial había. Con lo cual, bueno, se provocaron incluso incidentes en los alrededores del Palacio de Justicia. Una reyerta que otra hubo ahí, ¿no? Y hubo reyertas, y imagínate en aquella época colas de hasta más de 5.000 personas para poder asistir al juicio. Entonces quedó visto para sentencia y se confirmó a través del Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial. Todo esto costó también la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, que era una persona pues que había apoyado a Millán Astray. Millán Astray era un funcionario que subió, parece ser gracias, entre otros, al presidente del Tribunal Supremo, y al final le llevó todo este tema, le obligó a dimitir porque le acusaron de corrupción. Bueno, pues a mí son muchos datos los que me chocan sobre este crimen, pero en concreto hay un dato que me llama muchísimo la atención. Se hizo cargo de la defensa de Higinia el expresidente de la República, Nicolás Salmerón. Pues un personaje de este nivel me clama. Pero es verdad que no fue solamente el único. Es que es verdad, justo hay unas cosas ahí, vamos a ver. Todos los asesinatos, todos los crímenes son crueles, de la forma que sean, vale. Pero tanto... que era una persona solamente la que murió, que es un crimen como muchísimos más. Aparentemente es un crimen, pues efectivamente, como bien dices, como muchísimos otros. Claro. Pero se hizo tal madeja, se hizo alrededor tal fregado de personajes que aparecieron, de versiones, de presión sobre todo de la prensa. Y además, y me imagino de algunas que nos estamos dejando aquí, que sí que le vuelvo a recordar al público que nos lo dejen en comentarios, todo lo que puedan ampliar, porque para que haya llegado a este tipo, 2 años de juicio, tanta prensa, metiéndose la gente política, personajes políticos. Yo creo que algo incluso vosotros podéis investigar un poquito más si nos lo dejáis aquí abajo en comentarios, porque creo que es un caso muy muy interesante por ese motivo además. Yo creo que efectivamente has dado tú con la clave, y es ese motivo
por el cual hace de esto, de este crimen de la calle Fuencarral, que no fue el único que hubo en la calle Fuencarral, ya hablaremos de algún otro. Y además. Pues entre ellos tomó otro crimen, no vamos a entrar en él, que fue la de la plancha, ya hablaremos otro día de él. Pero sí, ¿qué ocurrió alrededor del crimen de la calle Fuencarral del número 109? ¿Cómo se hizo esta gran magnitud que alcanzó a políticos, a abogados, a directores? A prensa, sobre todo a prensa, siendo un solo crimen. Y sobre todo eso, ¿qué interés tenía la prensa en todo ello? Pues son muchas las interrogantes que este crimen despierta. Venga, justo, pues háblame un poquito de este pollo Varela, por favor, que me he quedado con la curiosidad ahí. Bueno, pues este, como he dicho anteriormente, es un auténtico personaje, un auténtico vividor a costa del dinero de sus padres. Pues se debía me pegar. Recuerda a mí ahí un poquito al famoso Jarabo, ¿eh? Sabía que me ibas a hacer esa comparación. Sí. Sí, recuerda al Jarabo. Bueno, no es el personaje del que vamos a hablar hoy. Posiblemente hablaremos en algún otro programa. Vamos adelantando ahí. Vamos adelantando, que es un personaje que se gastó 14 millones de pesetas a costa de... Y bueno, pues sí tiene una similitud. ¿Qué te cuento del pollo Valera o de Valerita? Pues eso, que era todo un personaje, un vividor, un tío pues que entraba en el juego, que entraba... conocido en los bajos fondos. Cuidado, 23 años, ¿eh? 23 años. Jovencito, ¿eh? Muy, muy, muy joven. Muy joven. Mm. Muy joven. Y bueno, pues según algunos testigos, le sitúan fuera de la cárcel Modelo en varias ocasiones, incluido el día del asesinato de su madre. ¿Cómo era posible que en aquella época... Bueno, sigue pasando, nos callamos, lo de... Pero ¿cómo era posible que en aquella época, así, en plena luz del día, salgo, entro de prisión, soy amiguito de tal, soy amiguito de Pascual, lo que hace... El dinero. Lo que hace. Pues ¿eh? Posiblemente es el dinero, vamos, casi con toda seguridad, el soborno, el querer vivir mucho mejor, hombre. Yo creo que un director de la prisión Modelo de Madrid en aquella época no tenía mal sueldo, pero... La ambición. Pero si podía tener más. Claro, la ambición. Que luego atamos ahí unos cabitos que lo pueden atar ellos aquí, todos los oyentes. Ya sabemos, ¿eh? Luego de repente este director de la prisión se reúne con... Lo que sí que es cierto, Fátima, y se lo digo a los telespectadores, que la prisión también se dividió un poco en opiniones, ¿no? Hubo gente que declaró que efectivamente Millán Astray, en sus anteriores trabajos, tanto como director de la prisión de Valencia como en la de Zaragoza, pues no traía buena carta de presentación, ya traía... Anda. Comentarios de pues eso, de que dejaba salir a presos de forma irregular a la calle, ¿no? Desde luego lo de el pollo Valera cuando salía era de forma irregular, no eran autorizaciones legalmente dadas, y hay muchos testigos que aseguran que era todo lo contrario, que no era verdad que dejaba salir a... Bueno, pero sí que hubo algunos que yo me he informado un pelín, que sí que incluso llegan a recordar que han discutido incluso con el pollo ese mismo día, o sea que sí que ha estado fuera. Sí, y de hecho está confirmado que ese mismo día el pollo Valera sufre una reyerta, ¿vale? Con otra persona. Eso sí está confirmado. Pero insisto, hay funcionarios de la prisión que aseguran que no salió, pero se pueden encontrar también asustados por las represalias que puedan tener, claro, de su director, evidentemente. Y otros que dicen que sí, que efectivamente le vieron a lo largo del día en varias ocasiones, tanto en el domicilio como merodeando alrededor del mismo. Bien, el abogado Nicolás Salmerón solicitó también la exhumación del cadáver, pero realmente no hicieron caso a tal petición y bueno, pues aquí se vio claramente que la Fiscalía tenía poder absoluto sobre el tribunal
porque como dije anteriormente, realmente la sentencia del Tribunal Supremo se ajustó a la sentencia de la audiencia provincial. Sí que Nicolás Salmerón hizo su trabajo como un buen orador, pidió 12 años de prisión para su defendida como no como autora del... sino como cómplice en, cómplice en este caso del delito. Al final la sentencia se dictó y bueno, pues fue pena de muerte para Higinia Balaguer y para Dolores Ávila. Se le pidió 18 años de prisión. Bueno, pero 18 años para Dolores... Hombre, 18 años en aquella época en una prisión, pues era prácticamente cumplir cadena perpetua, porque bueno, pues las condiciones higiénicas de las cárceles, tuberculosis, un montón de enfermedades infectocontagiosas, la suciedad que había entonces, sí, prácticamente 18 años era cumplir una cadena perpetua. Bueno, era morir en la cárcel directamente. Pues prácticamente era morir en la cárcel, algunos se podría salvar, pero prácticamente era eso, morir en prisión. O sea, solamente ellas dos. Solamente ellas dos, todos los demás salieron absueltos de los cargos. O sea, que el pollito también. Todos. A raíz de esto se produce un clamor popular a favor de la petición de indulto para Higinia. Se le solicita el indulto, pero curiosamente llega al Consejo de Ministros, pero el Consejo de Ministros dice que no quiere molestar a la regenta. Vale, por Dios. Que no quiere molestarla porque se encontraba de vacaciones y entonces esa petición... La mejor excusa que no llega no llega a la reina María Cristina. Uh-huh. Posteriormente fue la propia soberana, o es un rumor que se expuso durante tiempo, que es que la propia reina había dicho que de haberla llegado, su pretensión era haber declarado el indulto para la acusada. Bueno, pues llegamos al día de la ejecución y los datos curiosos que se pudieron recoger allí fue que cuando antes de aplicar la garrote vil, Higinia comentó y lo oyeron gente de alrededor, que dijo: Dolores, 14.000 euros. Una cosa que fue... A ver, 14.000 duros era una pasta, pero no tanto. Ya, pero me resulta significativo que dijera justo en ese momento... Dolores, 14.000 duros. Como digo, se convirtió en un verdadero espectáculo la ejecución y a las 5:15 fue descolgado el cadáver de Higinia y escoltado por la Policía Municipal y trasladado al cementerio del Este. Y de hecho, si quieres, comentamos ya la sección de la huella de la tora. Allá mismo vamos. ¿Qué es lo que hizo que se sospechara del hijo de la fallecida, José Vázquez Varela, como el presunto asesino de su madre, si se encontraba detenido, o sea, preso, en la cárcel Modelo de Madrid? Pregunta. Nos preguntamos, ¿qué tenía que ver en todo esto Millán Astray? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué se había metido tanto en este embolado, en este crimen? ¿Cuál fue el verdadero papel de la criada, de Higinia Balaguer? ¿Por qué este caso llegó al Tribunal Supremo? ¿Por qué se toma declaración a tantísima gente? ¿Y por qué? Y de manera especial me llama la atención la declaración de todos los funcionarios que trabajaban en la prisión Modelo de Madrid. Ahora damos paso al vocabulario básico en criminología. Antropología, ciencia que trata del hombre física y moralmente considerado. Blefaritis, inflamación de los párpados. Cianopsia, trastorno de la visión cromática caracterizada por una preponderancia del azul. Se da en las intoxicaciones alcohólicas agudas. Contusión, daño que recibe alguna parte del cuerpo por golpe que no causa herida exterior. Dactiloscopia, estudio de las impresiones digitales para identificar a las personas.
Disección, dividir y separar metódicamente las partes y órganos del cuerpo humano para el estudio o examen de la estructura normal o de las alteraciones orgánicas. Acción de cortar estructuras corporales con fines de estudio. Bueno, Fátima, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que nos vas a contar en este capítulo? Bueno, yo tengo dos cosas hoy maravillosas, una peli y un libro, pero previamente voy a ir con el libro. Matarife. O sea, es maravilloso el autor Óscar Martín. Es maravilloso este libro porque, ¿sabes por qué? Mira, yo creo que me miréis fijamente. Este libro va a saco. O sea, quiero decir, para la gente que no está acostumbrada a leer, que le cuesta un poquito, yo creo que he tardado, a ver, no es muy finito, pero creo que he tardado, no sé si han sido 3 días en leérmelo. O sea, que es de fácil lectura. Sí, sobre todo para quien empieza, ¿vale? Quien no está muy acostumbrado pues, a ciertos términos, a ciertas palabras, a cómo lo explica. Sí que es verdad que, bueno, he podido ver aquí que con este escritor algo ha pasado ahí con los niños, con los abusos, porque tanto este libro como otros que tiene habla mucho de eso, recalca bastante. Y bueno, esta es la historia de un abuelo que ya está con sus 70 años, está en una residencia, en el cual su hijo le cuenta que, bueno, pues que a su nieta Clara la han secuestrado, y ese abuelo saca esa parte asesina que tenía en sus épocas jóvenes. Su hijo David alucina, además. Es una historia así, muy sencillita, los personajes hablan en primer lugar, y ya te digo, es una secta que puede ser o muy creíble o no ser creíble. Así que les puedo decir a los lectores que cuando se metan bien en la historia van a decir, uy, esto me puede sonar de algún caso que haya pasado en España. Esto, recordemos que es pura ficción, ¿vale? Pero sí que es cierto que podemos pensar que este tipo de sectas, este tipo de actos, sí que están ocurriendo en España. Así me gustaría, como siempre, que ya sabéis que hago, leeros solamente una frasecita que me ha dejado muy marcada, ¿vale? Y bueno, pues me gusta. El pasado me atormenta y el presente me devuelve al pasado. No hay futuro. Tenéis que pensar. Bueno, y la película vamos con Primicia Mortal, y bueno, además nos va muy bien, fíjate que tú y yo no habíamos hablado del caso de hoy previamente, No. Y nos va muy bien porque habla sobre todo de la prensa, de este, la peli habla de un joven que está desempleado. Sí puedo apreciar en la peli, os va a gustar muchísimo, que en este caso el protagonista, Luis Blum, pues le coges hasta cariño. Pero te puede sorprender a lo largo de la peli, porque aparte de ser un tío que se ve que es muy, muy inteligente, aprende solo sin necesidad de tener básicamente estudios ni nada, pero sí tiene esa chispa de psicopatía en la que se queda con todos los detalles. Es una persona muy fría, muy calculadora. E inteligente. Sobre todo muy inteligente, lo vais a ver. Esta peli es una gran olvidada, es del 2014, no ha sido una peli que le hayan hecho una promoción brutal, pero sí os digo que para mi gusto es muy buena, porque además habla del precio de la prensa, que necesito, ese morbo que necesitamos, ¿no? Ahora se lleva mucho lo de grabar con el móvil, ¿vale? Mientras que alguien se está ahogando, no vamos a ayudarle, pero grabamos con el móvil. Bueno, pues esta peli va mucho, sobre todo de la prensa, de esa prensa que necesita vivir del morbo, de no solamente una noticia, sino de una imagen cruel. Y bueno, a lo largo que veáis la película, es un pelín lenta, pero sí podéis ver de lo que es capaz tanto, bueno, pues la persona que quiere llegar, donde quiere llegar a nivel de este trabajo, de este empleo, qué es capaz de hacer, qué es capaz de consentir para tener un primer plano. Y también vamos a pensar en ello, de qué somos capaces nosotros por ver unas imágenes que tal vez no deberíamos. Lo dejo ahí, y es un libro que... Pues parece interesante. Sí, es una peli que está bastante, bastante bien, y yo lo dejo... Pues la veremos, yo te aseguro que la pondremos en casa y la veremos. Y esto es una maravilla para quien... Porque yo sé que hay mucha gente que nos ve que todavía no le gusta mucho el tema de la lectura. Empezar por esto, de verdad, ¿te va? Hacer la casa. ¿Haces los honores? Bueno, pues sí, pues hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, mozas, mozos, disfrutar, a ser felices, y nos veremos de aquí a nada dentro de muy poquito tiempo.
Y sobre todo, pues lo que os digo siempre, ser felices